¿Por qué se le cae el pelo a mi mascota? Una pregunta que tenemos todos los días aquí en la veterinaria, es una pregunta que la gente me hace por redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Realmente es un tema que ahorita está dando mucho de qué hablar. Mucha gente se desespera por esa cantidad de pelos que su mascota llega a soltar. Te voy a comentar algo, es normal, es completamente normal, ya que ya hubo un cambio de clima. Y es cuando tu mascota o los animalitos empiezan a mudar de pelo, ya que están tirando el pelo grueso que los protegía en época de frío, que si te acuerdas también al cambio de clima de calor a frío, también empezó a haber la pelecha. Esto se debe ya que el pelo grueso hace que tu mascota tenga o aumente su temperatura corporal, haciendo que tenga mucho más calor, por lo cual su cuerpo trata de ayudarlo. Sí, eliminando ese pelo grueso para que le salga el pelo delgado y con eso ya no tenga tanto calor. O te voy a dar unos consejos para que tú no batalles con tanto pelo. El primer consejo que te daría es cómprate una aspiradora porque va a haber mucho pelo. Te lo digo por experiencia. Yo tengo cuatro gatitos, tres perros y me dejan la ropa llena de pelos. Es completamente normal. La aspiradora te ayudaría bastante para poder controlar todo ese pelo que están liberando. Otro de los consejos que te puedo dar es báñalos mínimo una vez a la semana, báñalos con un jabón o algún champú que tengan efectos refrescantes o efectos relajantes para lo que es la piel, que refresque la piel, jabones que tengan manzanilla, avena, aloe vera, perdón, jojoba o jabones que ayuden a problemas de la piel. Si tú lo bañas, al momento de estarlo enjabonando, pues el jabón se te va a llenar con lo que viene siendo pelos. Por eso te recomiendo mejor que consigas un champú. El champú es un poquito más práctico de utilizar. Cuando tú lo estés ya secando, te recomiendo que compres un cepillo que se llama Carda. La Carda es un cepillo que va a aparecer en pantalla que te va a ayudar bastante en la eliminación del pelo muerto. Que este cepillo es más recomendable utilizarlo en perritos que tienen el pelo largo. Ahora, si tu perro tiene nudos, tiene esas rastas, tu perrito tiene rastas, ¿sí? Ese pelo ennudado, ese pelo feo que puede llegar a tener y no lo quieres llevar a cortar el pelo porque tu mascota tiene problemas al momento de que lo llevas a una veterinaria para su estética canina, bueno, te voy a recomendar que compres un cepillo que tiene navajas. Es un cepillo también fácil de usar, es un cepillo muy bueno que te ayuda a controlar rastas, te ayuda a controlar ese pelo anudado, ¿sí? Y evita que lo lleves tú a una veterinaria y así evitar mucho, pero mucho estrés y que tu mascota salga lesionada o que el peluquero salga lesionado, porque me ha tocado ver. Te recomiendo que si tu perro tiene mucho tiempo que se le cae el pelo, lo lleves a tu médico veterinario. Si lo quieres hacer con nosotros, con toda confianza puedes venir para que sea revisado, para que nos podamos dar una idea de qué es lo que puede llegar a pasar. Causas de la caída de pelo es una mala nutrición, a lo mejor la croqueta no le proporciona los nutrientes adecuados, puede llegar a haber un problema de parasitosis, una enfermedad metabólica, problemas como la sarna o infecciones de la piel. Entonces, te recomiendo llevarlo a tu médico veterinario si el problema es crónico o un problema que ya lleva mucho tiempo. Si no, si acaba de empezar hace un mes, hace unas semanas, es completamente normal, no te preocupes, nada más sí, pues vas a tener ahí tus bolitas de pelo, vas a tener ahí esa en tu ropa, esa marca de que tienes un gatito, que tienes un perrito. Agradezco bastante que el grupo esté creciendo, espero que sigan recomendando este grupo en donde vamos a seguir subiendo tutoriales. Recuerda, agréganos en redes sociales como Facebook, Twitter. Puedes visitarnos aquí si eres parte del municipio de García. Ojalá que estos tips que te dé lleguen a más personas. Son tips que damos para que puedas tener una mejor relación con tu mascota. Hay gente que, como tú sabes, los echa a la calle nada más porque tienen mucho pelo, son muy juguetones, ladran, entre muchas cosas más. Si quieres que hablemos de un tema que sea de tu interés, puedes dejarnos los comentarios debajo de este video. Si te gustó, dale pulgar hacia arriba, invita a más gente. Te veo en los próximos videos que ya tenemos preparados.